buenos días, señores. Gracias por estar esta mañana con nosotros en su programa La Cosa Como Es. Agradezco a toda la gente que está en sintonía a través de Teleradio América, los que están también en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Esta es una semana distinta, diferente de alguna manera. Los días vienen y la gente solo espera el fin de semana para tener esa especie de fin de semana largo por la Semana Santa. Deseamos que toda la gente se cuide, que tome precauciones, que no hayan excesos, para que no se cuenten entre los que tienen tragedias en las carreteras, por ejemplo. Así que bueno, quiero saludar a los que se van de vacaciones, a los que se quedan en casa, en una ciudad más vacía, en el caso de Santo Domingo, a los que van a sus actos religiosos. Vamos a respetar toda la decisión que tome cada persona. Y bueno, esta mañana también yo quiero aprovechar, porque ha coincidido la festividad de Semana Santa con el Día Nacional del Periodista, y quiero saludar a todos los periodistas de República Dominicana, a los compañeros, a los reporteros, a la gente que hace posible con su trabajo cotidiano y esforzado la comunicación en este país, a los que establecen la diferencia, marcan la diferencia, a los que aman la verdad, a los que se apegan a la verdad, a los que respetan a las víctimas, a los que no exponen a las víctimas en sus más absolutas miserias porque en nada les ayuda, a los que siembran el amor por la libertad y de alguna forma, con todo esto resumido, a los que contribuyen a la democracia. Siempre que pienso en un día del periodista, pienso, por ejemplo, en un profesor, profesor para los periodistas en toda América Latina, Javier Darío Restrepo, que ya falleció, y que hoy quiero recuperar brevemente un pequeño video de Javier Darío Restrepo hablando del periodismo y de los desafíos éticos del periodismo. Quisiera comenzar por aquí porque sus palabras siempre para los periodistas del mundo entero han sido iluminadoras. Para nosotros también. Sí, el periodista se forma, trabaja, se ilusiona con encontrar la verdad de los hechos. No esa verdad absoluta, abstracta, que solemos considerar en la filosofía. No, es la verdad de los hechos. Por eso se ha definido la verdad del periodista como la exactitud en la versión de lo que sucede. Naturalmente que esa exactitud nunca puede ser absoluta. El ser humano nunca puede llegar al conocimiento plenamente objetivo de los hechos. Siempre está limitado, bien sea por circunstancias interiores o por algunas limitaciones exteriores. Pero su obligación es hacer todo lo posible por reunir el mayor número de elementos que le permita a los receptores de su información sentirse como testigo de primera fila de los acontecimientos. Eso tiene una razón de ser muy importante, y es que uno no puede decidir si no tiene buen conocimiento. Uno decide libremente sobre las cosas que conoce bien, y cuando se trata del bien público, por ejemplo la política, o por ejemplo la economía, las decisiones que tome el ciudadano, lo ideal es que sean decisiones sobre una base muy sólida de conocimiento de la realidad. Y de ahí sigue otro paso, que es precisamente el que marca la gran dignidad de la profesión periodística, que cuando las personas pueden decidir libremente, el periodista se convierte algo así como en alguien que induce y protege la libertad de las personas. De modo que uno puede afirmar que un buen periodista, un buen periodismo, genera libertad. Sí, allí hay varias prácticas que son muy importantes. Decía, entre otros, Kapuscinski, dando una fórmula muy práctica: lee lo que escribes y compara con lo que hubieras querido escribir, y te das cuenta de que hay una diferencia muy grande.
Bueno, eso lo que estaba diciendo es la necesidad de la autocrítica permanente por parte del periodista. Es cierto, estos enunciados son enunciados ideales, se puede decir utópicos, pero el ideal y la utopía son indispensables para saber uno cuánto esfuerzo tiene que hacer. Si uno no tuviera esos ideales claros, no haría ningún esfuerzo y no tendría ningún punto de referencia para calificar si lo que está haciendo es bueno, malo o mediocre. Se necesita eso. Hay otro mecanismo que sirve mucho, aparte del de la autocrítica, que es la discusión en grupo sobre los valores de la ética. Esa discusión que se da en las redacciones siempre está esclareciendo la distancia que hay entre el ser de las cosas y el deber ser. Al fin y al cabo, la ética es el deber ser de las cosas. Y ese deber ser nunca se llegará a alcanzar, pero sí es una meta que está allí estimulando, induciendo, inspirando la actividad del periodista. Si los periodistas lo quieren, lo hacen. De hecho, en todas las salas de redacción siempre hay discusiones polémicas que son muy interesantes. Son polémicas que se establecen mientras están tomando un café o mientras están discutiendo el enfoque de una información o mientras están examinando cuáles son las posibles fuentes para una información. La redacción es una discusión permanente. Pues dentro de esa discusión se puede introducir perfectamente la valoración ética y particularmente en materia de verdad de las informaciones. Y esto, materia de verdad, es un tema que en las redacciones es importante porque reúne a la vez aspectos técnicos y aspectos éticos, que es lo normal en periodismo. En periodismo siempre la ética y la técnica están indisolublemente unidos. La independencia es necesaria. Es decir, un periodista no independiente sería el equivalente a un cirujano con el mal de Parkinson. Son dos términos que se contradicen. Lo mismo periodista, no independiente, no independiente son términos que se contradicen. ¿Por qué razón? Porque la independencia es necesaria para llegar a la verdad. Tal vez recordarás la frase que es muy célebre, la verdad os hará libres. Pues esto está configurando lo que se puede llamar un círculo virtuoso. Uno necesita ser independiente para llegar a la verdad. Desde el momento en que uno tenga dependencias, estoy buscando la verdad de lo que sucede aquí en Ciespal. Y resulta que Ciespal me había editado un libro y me había pagado unas regalías fabulosas. ¿Con qué cara yo voy a preguntar sobre aspectos dudosos de Ciespal? Se necesita la independencia para poder llegar a la libertad, a la verdad. Y cuanta más verdad tiene uno, más libertad dispone. Así se cierra el círculo virtuoso de independencia, verdad y libertad. Les decía que siempre es inspirador escuchar a Javier Darío Restrepo y hoy queremos honrar la vida de los periodistas, también de los que han sido héroes del periodismo, de tantos periodistas que luchan en doble jornada, en dos, en tres turnos por salir hacia adelante, de los que aman la libertad. Bienvenidos a La Cosa Como Es, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos de la pausa, quisiéramos echar un vistazo a las decisiones que tomaba ayer la jueza Kenya Romero respecto a las solicitudes que hacía el Ministerio Público, que inicialmente solicitaba prisión preventiva para 6 personas imputadas en la denominada Operación Calamar, pero que finalmente dejó a 2 en prisión. Son ellos el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta. A Gonzalo Castillo, que fue candidato a la presidencia del PLD, le dictó arresto domiciliario. Hay también otros arrestos domiciliarios, hay algunas medidas de coerción consistentes en garantía económica o presentación periódica. Todos salieron con algún tipo de medida. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez.